Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un lindo día para todos. Estamos iniciando el mes de agosto. Que podamos poner todos nuestros planes a los pies de nuestro Dios y sean prosperados conforme a su voluntad. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Escogidos de Dios. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no pesca solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce a los suyos. Es nuestro deber andar humildemente ante el Señor. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. El Señor tiene agentes designados divinamente, hombres y mujeres, a quien está guiando que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo, los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Que Dios nos permita ser agentes para poder compartir su verdad a todos los que nos rodean y podamos así cooperar con la obra y la misión que nos ha designado. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!